Buenas tardes, dominicanos. Una vez más, estamos con ustedes en la disposición de escuchar su parecer, su opinión, lo que entienda usted que debe hacer el país respecto de los temas nacionales. Bienvenidos a Tú Opinas CDN. Hoy tenemos un tema caliente, caliente, y es que vamos a darle cuerpo, a partir de lo que usted opine, a esta propuesta que anda por ahí, en el aire, de si Leonel Fernández debe asumir, como han propuesto los vinchos, la defensa de la soberanía. Pero, mientras tanto, el gobierno aún guarda silencio, y esto a manera de introducción, guarda silencio en torno a si va a extender o no el plazo del plan de retorno voluntario, que ofrece facilidades a los extranjeros que deciden marcharse del país por su propia voluntad. Ayer, en una rueda de prensa, la ambivalencia, la ambigüedad en la respuesta de Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, me hicieron sentir vergüenza ajena, porque no tuvo una posición coherente, firme, contundente, de sí, sí, y los periodistas, vamos, paramos, seguimos las deportaciones, iniciamos o no, y él, no, bueno, dándole vuelta al asunto y no se definía. Hoy vamos a tratar este tema, pero vamos a pedirle a Cornelia Mota, que se encuentra en el Palacio Nacional, nos tiene los detalles sobre sí o no, señor gobierno. Muchísimas gracias, buenas tardes. El plazo de retorno voluntario venció este lunes, donde por el momento unos 36 mil extranjeros han preferido irse del país de manera voluntaria. Sin embargo, el gobierno todavía no ha manifestado si este plazo se extenderá o no. Están saliendo más inclusive que la capacidad que tiene el país de sacar. Entonces, mientras esto siga, que sigan saliendo. Eso es lo ideal y así se, y en todo ese interín se van estableciendo los registros biométricos, todo el ¿por cuánto tiempo? Todas las cosas que tienen que manejar y además se van entregando los carnets, porque habló que se iban entregando los carnets y ya comenzaron. ¿Pero por cuánto tiempo se va a mantener el retorno? No, esto es un tema que no lo manejo yo, esto es un tema que lo manejan relaciones del presidente, migración. El ministro administrativo de la presidencia garantizó además que el Estado pagará la deuda a las generadoras, que asciende a unos 850 millones de dólares. Se está trabajando para pagar eso. Una deuda que viene arrastrándose desde hace muchísimos años, tiene más de 10 años, y que se le está buscando una salida definitiva. El funcionario además afirmó que el gobierno hace uso racional de los recursos que recibe, esto en respuesta a los empresarios quienes manifestaron su preocupación por el endeudamiento público. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. También tenemos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y ahí ahora vamos a entrar en materia. Dice el consultor que el expresidente Leonel Fernández haría un papel con gran lucimiento en la defensa de la soberanía dominicana ante los organismos internacionales que critican el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Vamos a ver esto de Pina Toribio. Vamos a ver el corte. Yo estoy seguro que el presidente Fernández lo haría. No solamente con el gran interés que debe despertar este tema y el compromiso patriótico que tiene, sino lo haría con gran lucimiento. Bueno, ahí está la... No sé si asumir esto como una respuesta del gobierno. No sé si asumir esto como una respuesta del gobierno, porque esto fue una, en principio fue una propuesta de Vincho Castillo en su programa, donde decía que Leonel, que Danilo debía ir donde Leonel. No es cuestión de que Leonel, como ciudadano que le duele su país, se brindara, se ofreciera, sino que se sugieren los Vinchos que Danilo, el presidente, así mismo literal, que baje de ahí y vaya donde Leonel y le pida de rodillas que defienda su país. Vamos entonces a extender esta pregunta a la audiencia, a los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan. La trivia del día en Tú Opinas CDN. ¿Cree usted que el expresidente Leonel Fernández debe encabezar la defensa diplomática de República Dominicana? Si va a responder por el Twitter, nuestra plataforma digital de interacción con usted,
puede entonces poner A, si entiende que sí, que Leonel debe encabezar, ¿verdad?, la defensa diplomática de República Dominicana. Si usted cree que no, que ya he visto ahí, ya me orejé algunas respuestas en Twitter, y si yo sé la Leonel que no se... Dígame, llámeme a Leonel Fernández, que apague el televisor, que no se ponga en sintonía, que no ponga tu opinas, porque lo que va a oír no le va a gustar, lo que voy a leer en Twitter, Llámelo ahora a sus lambones, sus adulones, llámenlo y díganle que no ponga el canal, Que ponga otra cosa, un cable de por ahí, no sé de dónde, de Martinica, una película, porque lo que acabo de orejearme en Twitter no le va a gustar y no me gusta ofender a los políticos. Ahora bien, si usted entiende que tal vez, que quizás, pues usted pone C, porque siempre tenemos la opción C para los indefinidos, para los incongruentes, para los que no tienen identidad, ¿verdad? Que no saben dónde están parados, que andan como el viento, que hoy sopla para acá y mañana sopla para allá. Entonces usted pone C. Que están de más, sí, ponga, pero la A, la respuesta a sí y la B es para gente firme. ¿Sí o no? Pero si usted no sabe lo que usted quiere y dónde está parado, usted pone tal vez la opción C. Eso es para usted. 809-683-8785. Tenemos nuestras vías de comunicación también. Para los que no tienen Twitter, pues nos comunican y expresan al país su opinión. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién vamos y de dónde? Jesús Sánchez de Santiago. Don Jesús. ¿Santiago, Santiago? La ciudad corazón. Es un santiaguero. Es un santiaguero. Adelante, don Jesús. Qué placer. Sí, yo creo que debe encabezarlo el doctor Leonel Fernández, y no solamente él, sino una amplia delegación encabezada por gente que son destacados defensores de la nacionalidad. Sí, señor. Por ejemplo, el doctor González Pantaleón. González Pantaleón. Por ejemplo... El arquitecto es Payananita. Sí, sí. Henry Elay. Ok. Consuelo. Roberto Saladín. Y diplomáticos de carrera que han hecho, exactamente, siga jefe, siga. Sí, o sea, gente que, el mismo Rafael Buquer, que gente que son expertos en política internacional. Política exterior. Entonces, no solamente Leonel, sino que aquí tenemos un equipo pesado que puede defender el país. Es decir, que ya es hora de que... ¿Y de los vinchos? ¿Qué usted cree, los vinchos? Bueno, los bichos los dejamos aquí en el plano nacional. Bueno, muchísimas gracias desde Santiago. 809-683-8795. No veo el hashtag. Ahí está. Ahí aparece el hashtag para que también opine en las redes sociales. Si no tiene Twitter, pues entonces venga aquí y llámenos al 683-8795 y 8796. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Ah, bueno, doña María de las Américas. Doña María, ¿cómo está usted? Ajá, para contestarle lo que usted está preguntando. Sí. Quizás quienes opinen de manera agrediendo que si él va, nadie mejor, porque una persona con un amplio léxico, sí, tiene un don de convencimiento y habla persuasiva. Sí. Entonces cualquier otra persona... Espérese. No... Doña María, repita, porque usted acaba de decir cosas muy lindas. Sí. Y pero la dio muy rápido. Otra vez, suave, diga. Ajá, una persona que tiene un amplio léxico. Sí, amplio léxico. O sea, vocabulario. Buen vocabulario. Ajá. Tiene, habla persuasiva. Habla persuasiva. Y tiene también un don de convencimiento. Solamente. Sí. Encantador de serpiente, doña María. Sí, que solamente una persona que sea así bien capacitada puede enfrentar esa situación. Y las relaciones después, que tiene, doña María. Sí, y después los demás que digan que no, que vayan ellos a ver, porque tú ves cómo se vuelve un disparate. Oiga, mire, ojalá y José Ramón haya grabado esto. Qué linda esa definición. Es verdad, porque será mal gobernante, será buen gobernante, no lo sé. Porque yo no estuve aquí cuando el gobierno del país, yo estuve fuera. Entonces yo no puedo decir, pero de qué sabe hablar. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Ese, se cayó esa. Buenas tardes, se cayó. 8796-683-8796. Buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Habla la doctora Gladys Soto de Herrera. Gladys Soto, qué placer. El placer es mío, Félix. Adelante, mi dama. ¿Qué opina usted si Leonel debe encabezar la defensa de nuestra
soberanía. Mi opinión es, querido, que el presidente tiene capacidad para hacerlo. Él puede defender la soberanía de nuestro país. El mismo Pero presidente. Es como yo te decía aquella vez, no sé si recuerdas. Sí, sí, que usted nos llamó. Que nuestro presidente habla muy poco. Ay, sí. Ya él debió hablar hace mucho. Porque parece que tiene frenillo en la lengua. Sí, esto es algo muy serio de la que él debió hablar hace mucho tiempo. Mire ese, usted ve ese calvo que está ahí. Sí, es sí. El que tiene esto así, usted. Tú sabes lo que he querido. Yo como médico puedo afirmar. Ellos solo ven por allá, pero analizan las cosas a su manera. Sí. Y no saben que esa persona cruzan aquí y paren y se van otra vez a su país. Sí, señor. Sí, entonces, señor. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y usted supo de las declaraciones de hoy de el alcalde de Boston, que sí que hay que boicotear, y una senadora estatal en Massachusetts, que también es de origen haitiano. Claro, que sí, que hay querido, porque es que ellos ven, pero no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Dígalo donde duro. De 10 partos que hacemos, 8 son haitianos. Muy clave esa palabra que usted dice, ellos no están viviendo lo que estamos viviendo, porque esos tutumpotes haitianos, ¿sí? Porque el haitiano tú lo ves pobre ahora, pero desde que progresa, ¿sabe lo que hace? Se olvida de los suyos. Y esta lo está haciendo no porque ama Haití, sino porque nos odia a nosotros. Pero no es por amor a su pueblo, porque de haber amado a su pueblo fuera, yo nunca había oído a esa señora pedir para Haití. Yo nunca había oído a esa señora pedir a las grandes potencias desviar fondos hacia Haití. Y ese odio histórico que le tienen a la nación ahora se pone de manifiesto y aprovecha este contexto de crisis para confundir al enemigo y hacer creer que ama a su pueblo, pero mentira. ¿Eh? Envidia no tienen envidia, porque nosotros no tenemos nada que envidia. ¿Qué tenemos nosotros que nos envidien? Nosotros somos unos infelices. Como dijo el presidente Medina en estos días, un país pobre no puede cargar con otro pobre o más pobre. ¿Eh? Saludos, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Cuando la gente esté desorientada, señor director, usted pone en pausa esa llamada y me sube otra. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Se fue. 809-683-8795. Bueno, le escuchamos. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo está, don Félix? Hola, hola, ¿con quién hablamos? A Mauri Arbelo, de Santiago. ¿De Santiago, Santiago? La ciudad. ¿Cuál? Ay, ayer, anoche, a Mauri, en resumen final. ¿Tú sabes el programa de nosotros a las 11? Eso fue de por allá, de Barahona, Montecristi, de todos esos pueblos de la línea fronteriza y del sur. Como que es por momento. Hasta de güey. Ahora me está hoy Santiago. Adelante, Santiago. Félix, acuérdate que el doctor Fernández en 1991 fue invitado a la embajada no de Washington. Espérame, que no te digo, no sé por qué. Súbeme un chin la voz. Doctor, suba la voz. Ok. Félix. Sí. Acuérdate que en 1991 el doctor Leonel Fernando fue invitado a Washington por el ya muerto Balaguer. Acuérdate que lo representó a nosotros en Washington. Es un caso referido no como este, pero similar. Y yo creo que es el único que puede hablar por nosotros sobre este tema. Ya, tú sabes que en esos momentos Leonel Fernández era el encargado de Relaciones Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana y era el traductor oficial del profesor Juan Bosch, porque tiene un manejo excelente del idioma inglés. Siempre se pensó en Leonel, antes de Juan Bosch escogerlo como un vicepresidente, como compañero de boleta, y luego el partido como candidato presidencial, antes de eso se pensaba en que Leonel pudiera haber asumido en cualquier gobierno las funciones de un canciller y las iba a desempeñar con éxito. Así que no sé hasta dónde sea descabellada esta. Esa es la que está, mírenla ahí, esa que está en pantalla, esa es la que está pidiendo un boicot. Esa es senadora estatal allá en Massachusetts, de origen haitiano. Y este rastrero que ven ahí, esa porquería, ese desecho humano, es alcalde en Boston. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Ay, Chichí con Facar de San Juan de la Maguana. Don Chichí, qué placer. Sí, el placer es mío, Severino. No me digas. Me conoce muy bien no, a Chichí, mí. No, Chichí, no me digas Severino, no. Dígame.
Victorino. Victorino, un placer. Óigase, a mí me conoce muy bien Johnny Vaque y Nuria Piera. Soy dirigente campesino de San Juan de la Maguana y la opción es que yo quiero sí decirle que Danilo Medina le sobra material y valor y coraje para enfrentar y defender nuestro país. Sí, pero él no quiere hablar, le sobra. Sí, sí.